Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro. La verdad que nace cuando vemos las noticias que publica y que salen a la luz. Y la verdad que no lo entendemos, lo denunciamos una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, pero parece ser, y eso es lo que nos transmite la clase política en este país, que vienen a la política con, la verdad, con un desinterés, o por lo menos con un interés por otro lado, porque es que no hay pies, por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo, esa irresponsabilidad, no de todos, sino de algunos, porque los otros muchas veces no están donde tienen que estar. Hombre, y herramientas jurídicas existen, porque ahí están cambiando las leyes, sobre todo con el tema medio ambiente. Hay artículos ahí que le dejan clarito a los funcionarios y a los políticos las cosas. Usted a sabiendas de que una cosa está fuera de la ley, pues usted tiene que ponerlo en conocimiento de la autoridad competente. Uh-huh. Y no dejarlo pasar, porque si no usted es responsable. Uh-huh. Y eso a veces pasa en la administración, que como somos compañeros, pues miro para otro lado. En fin, el político dice, bueno, hoy por mí, mañana por ti. Y al final se dejan pasar las cosas. Pero que se sepa que un día que alguien lo lleve a donde tiene que llevarlo, pues le puede salir muy caro. Y situaciones ridículas. 928-68-2342, nuestros teléfonos, abrimos esos teléfonos, aquellas personas que a través del hilo telefónico quiere participar y comunicarnos y compartir la información, y sobre todo valorar. Me gustaría escucharlos a ustedes, qué sienten, ¿no?, cuando están oyendo y viviendo la situación real que estamos padeciendo. Que nos vamos a ir a unas elecciones que vamos a tener el próximo mes, ya estamos el reloj, la cuenta atrás, ¿no? La cita electoral el próximo 10 de noviembre, donde se hablan del alto índice por el desánimo, por ya el cabreo de la ciudadanía, la poca participación, que debería ser al revés, ya por lo menos. Yo pienso que sería una manera más que justificada, ¿no?, y fiable, de decir, subir ese número de participación para decirle a la clase política, mire, si usted no llega a acuerdo porque ustedes no quieren, pero por lo menos la ciudadanía ha ido a ejercer ese derecho al voto masivamente. Ahora vamos a ver si tenemos políticos responsables o políticos irresponsables, cada uno que se coloque donde se quieren colocar, para ejercer y llevar a cabo esos proyectos. Cosa que, la verdad, de programas electorales no vamos a hablar, porque creo que muy poco tendrán que contar. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos, señor Martín? Bien, bien, bien. Me alegro que usted también esté. Bueno. Voy a dar una opinión sobre el tema este que está pasando en Barcelona. Uh-huh. ¿Dónde están las lanzadoras de agua estas hasta hace un día? Toda la semana. Si hay, mire, ahí yo tengo una opinión, en fin. En 48 horas, con cuatro lanzadoras de agua, hay cerca de 10.000 policías, entre Policía Nacional, Guardia Civil, y 17.000 mozos, arrastran por los cuatro bichos de estos. A estos se les coge, se les embolsa por detrás y por delante y por las calles adyacentes, y se acaba esto en 48 horas. Voy corriendo para otro lado. Por mor del tiempo, tuve que firmar el escrutinio en las elecciones de hace un par de años. Uh-huh. Tuve que hacer el escrutinio y claro, me quedo con una copia. Y no, sí, voy a nombrar los partidos, pero 7 partidos sacaron 21 votos. O sea que nada más que le votó el gato y la mujer. Bien. Y 2 partidos, 35 votos. O sea que son 7 más 9. No llegaron ni a 150 votos entre todos. Se gastaron más dinero en arreglar los papeles que otra cosa. Es una norma europea que dice que el año pasado tenían que venir los embalajes de palet de madera, cartón y tal, con una especie de limpieza para el tema de las plagas. Uh-huh. Entonces España dio 6 meses porque se lo pidieron los canarios, en fin, agricultores, exportadores, todo el mundo le pidió 6 meses. Una moratoria. O han pasado 6 meses y no han movido ni un tollo. ¿Qué quiere ahora, si le van a multar? La verdad que no me lo explico. Muy bien. La ONU
se ha visto obligado a aplicar una serie de recortes porque hay varios países que no han pagado su cuota. Uh-huh. Entre ellos, oye, nada más lo digo rápido, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Irán, Israel y, como no, Venezuela. Y hoy no tengo mucho rollo y una curiosidad, en Italia hay una ciudad que se llama Ostia. Yo dije algo parecido, pero no lo mismo. Pues esta ciudad tiene una playa como las canteras. ¿Mm? Y tiene taquilla que al que quiere ir a bañarse 10 euros. Hasta luego. Don Martín, muchas gracias por llamar y por participar. Y la verdad es que se piden moratorias para cuando sale una ley, pero ¿sabes lo que pasa? Que estamos acostumbrados a pedir moratoria para, aunque ya lo sabemos, ¿no? Porque sacan la ley y dicen, oye, que hay un proyecto de ley, que se va a sacar esta ley, que se va a llevar a cabo, ¿cuándo? Dentro de 2 años, cuando se... No, es que no estamos preparados, 6 meses, ¿no? Es que no tienen ganas de hacer nada. Que no trabajan. Porque si sale una norma europea y le da un tiempo, usted tiene que ponerse las pilas, y eso ha sucedido en varios sectores. Ya lo hemos hablado aquí muchas veces, que en el tema de los vertederos que había ilegales, pues la Unión Europea pues lo multó. Y con el tema de la separación de los residuos también fue multado. Y con el tema de los vertidos también, es decir, que hay una serie de cosas. Ahora le toca a los pales, porque efectivamente los pales pueden traer algún producto y entra en las islas. Oiga, si se le dijo que los pales tenía que venir de una manera, ¿y usted qué quiere? ¿Que le dé otro plazo? Desgraciadamente es lo que tenemos. ¿Y cuando se sanciona, quién la paga? Pues usted y yo. Ya está. El que tiene que hacer cumplir y el que tenía que ejecutar esto, eso no, bueno, le tocará la parte proporcional que le paga, que le toca como ciudadano. Pero ¿quién lo paga? Usted y yo, a través de los impuestos. Y después nos viene el gobierno de Canarias y nos dice, no, es que esa bajada, dije, que han hecho el anterior grupo de gobierno, quitar el IGI a la luz como si fuera una gran cosa, que fue una gran cosa, un 3%, pero las multinacionales eléctricas, hombre, habrá que pagar a aquellos que colaboran en las puertas giratorias en colocar a nuestros compañeros y compañeras de los partidos, de todos, en los consejos de administración de estas empresas y otros lugares, ¿no? Y qué raro que es ese 3% a la eléctrica y a la telefonía. Fíjate por qué raro, ¿no? Los consejos de administración, la verdad que o cargos... ¿Se llevará a cabo la multa que dice el gobierno de Canarias ponerle a Red Eléctrica por el apagón cero en Tenerife? Mi madre. ¿Se llevará a cabo la sanción del cable... Sí, hombre. Había en la cumbre y prendió fuego? Ya eso ya no se habla, ya eso ya pasó a la historia. Quedó pues bien el titular. El año que viene tendremos otra cosa. Quedó bien el titular, lo hice bien. El ciudadano se lo creyó, ¿no? Pues ya está. Ahora ya el ciudadano no se olvida. ¿Sabe por qué? El ciudadano se va a preocupar. Porque el ciudadano se tiene que preocupar en buscar un puesto de trabajo. Para poder trabajar. Y en una vivienda para poder vivir. Y en la educación de sus hijos. Y también se tiene que preocupar por el tema de la sanidad, por la lista de espera que hay. Y como están ocupados en esas preocupaciones, que es el día a día de ellos, de esto no se van a preocupar. Para eso estamos nosotros, para seguir metiendo la pata o la mano. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, señor Olivares y compañía. ¿Cómo están? Han pasado muchas cosas desde la última vez que llamé. Sí, señora, doña Felicidad. Muchísimas cosas, de verdad. Y algunas inexplicables, que no tienen explicación ni tienen cabeza. Por ejemplo, lo de la repetición de las elecciones. ¿Quién lo diría? Esto, si estuvimos cuando Franco, que también voy a hablar de Franco, en paz descanse. Porque tiene narices la cosa, entre unas cosas y otras. Cuando Franco estuvimos mucho tiempo, bueno, yo era muy jovencita, una niña, cuando murió Franco tenía yo 22 años, y claro, pues no me dio tiempo, como a la mayoría de mi generación, y de las generaciones de ustedes, pues de verdad... Pues no, estuvimos un montón de años, décadas, sin poder votar, sin poder hablar, sin poder decir nada.
porque por otra parte la mayoría de españoles de aquel entonces éramos muy analfabetos, porque en aquel tiempo España tenía un 90% de analfabetización, porque claro, a Franco no le convenía que los españoles fueran inteligentes y cultos, porque si hubieran sido cultos, él a lo mejor no hubiera estado tanto tiempo en el poder, y entonces le convenía que fuéramos analfabetos y que tuviéramos la mentalidad por los suelos, como así era. Pero bueno, lo de las elecciones, es que, no sé, a mí eso de repetir elecciones, pues vamos a ver cómo salen las cosas, y si no se ponen de acuerdo, volveremos a votar otra vez, y esto va a ser el nunca acabar. Y voy con Franco. ¿Qué pasa con Franco ahora? Después de 44 años que falleció. Sí. Es verdad. Esto a mí me pone en el ave peluz, porque ahora mismo me estoy acordando de la momia de Lenin en Rusia, que hace más de 80 años que murió Lenin y todavía está incorrupto, porque lo mantienen así el régimen ruso. ¿Y por qué no lo hicieron con Franco como Lenin? Y así no teníamos que estar desenterrando y volviendo a enterrar. Hubiera estado la momia como Lenin y punto y pelota. Ay, Dios mío. Vamos a ver, aquí hay falta el sentido común, señor Olivares y compañía. Falta mucho sentido común. Y digo una cosa, el señor Torras no tiene autoridad para decir que quiere hablar con el presidente del gobierno sin condiciones. Señor mío, sin condiciones no. Las condiciones las marca la Constitución española. Cosa que él está faltando el respeto con la violencia que anda en las calles. Y no sigo más, porque si no los demás oyentes no, televidentes no tiene, no pueden entrar. Eso. Buenas noches, señor Vivales y compañía, y hasta la próxima. Doña Felicidad, muchas gracias, es un placer volver a escuchar. Fíjese usted por dónde, que me parece que va a ser el próximo jueves. Efectivamente. Que estoy seguro que muchas personas, pues mira, si está enterrado ahí o está enterrado al otro lado, le preocupa poco. Pero fíjese usted, es una anécdota, una anécdota. El Partido Socialista va a cumplir con la última voluntad del señor Franco. A lo mejor. Porque parece ser que Franco no quería que lo enterraran en el Valle de los Caídos. Parece ser que fue una orden de Juan Carlos I el que tomó la decisión que se enterrara en el Valle de los Caídos. Si es así, pues el Partido Socialista, es anecdótico, va a cumplir con la última voluntad de Franco. De Franco. ¿Usted cree que le preocupa mucho a la gente que esté enterrado en el Valle de los Caídos, que esté enterrado en otro sitio? Yo, sinceramente... Ahora tenemos un helicóptero, tenemos más seguridad, vamos a abrir las puertas. Lo que sí es verdad que se habla de Partido Socialista, querido, que se hable de Franco, claro. Pues mire, eso... Es que es importante hablar de Franco. ¿Por qué? Porque mientras hablamos de Franco y si el Madrid pierde o el Barcelona gana, no hablamos, y volvemos a lo mismo, no hablamos de que no se crea empleo, no hablamos de que la pequeña y mediana empresa no puede aguantar más y tiene que cerrar las puertas, no hablamos de la deuda pública que tiene y ocasiona aquellos que han estado en los gobiernos, no hablamos de corrupción política, no hablamos de las carencias en sanidad, no hablamos de las carencias en educación. Se habla de muchas cosas importantes. No hablamos de lo importante. No hablamos de que tenemos unos políticos nefastos que no saben llegar a un acuerdo para gobernar un país, pero todos se presentan para trabajar por el interés y vienen muy preocupados por el interés de los ciudadanos, cual deberíamos también pedir que si en estas próximas elecciones que acuda la ciudadanía en masa, que es la única manera de responderle a la clase política, diciéndole, nosotros cumplimos con votar y con participar, a ver si ustedes cumplen para llegar a un acuerdo para gobernar este país y salir adelante, y sobre todo para tener presencia en Europa,
para decirle también a Europa, oye, mire, cuando nosotros tenemos un señor que es presunto o un fugado de la ley, ustedes no son nadie para estar juzgando de que si sí, de que si no y que si las leyes. Si estamos en Europa, hombre, y ustedes están en Europa, que venga este señor para acá. Ese es el tema, que el prestigio de España se ha perdido. Claro, ¿y dónde se pierde? En Europa. Claro. Donde se abre la frontera. Hay otros países, como puede ser igual que España, que vamos a ver, si usted le pasa una orden y no la cumple, pues cuando usted me la pasa a mí, yo tampoco la voy a cumplir. Pero, pues, para eso estamos en Europa. Cierre la frontera. Exacto. Se cierra la frontera y ya está. Y aquí se acabó. ¿Para qué queremos la Unión Europea? Es una de las cosas que no podemos entender, que ahora resulta que ellos hacen lo que les da la gana. Claro, y ahora, el criterio de un juez en Bélgica es el que dice o desacredita a un juez español. No es que haya una sentencia. Ellos no tienen. Yo entiendo que no debería entrar en el fondo de la cuestión. Hay cursada una euroorden y se tiene que trasladar al preso. Se traslada, tiene que cumplir. Se le juzga. Y no estamos las leyes españolas, pues llévala usted a Europa. Las leyes españolas están para cumplirse, igual que la de otro país estará para cumplirse. Pues así nos va, y así estamos en Europa. ¿Y qué somos en Europa? El ama de reír, ¿no? Los tontos. Claro. Somos los tontos. Normal. Los tontos. ¿Y por qué? Porque no tenemos un gobierno. Ahora debería haber, por responsabilidad, si no hay un acuerdo y tenemos que ir a otras elecciones, pues debería totalmente, así de claro, que no puede encabezar ninguno de los que en estas elecciones y en las anteriores encabezaron las listas. ¿Por qué? Pues no están capacitados para negociar. Pero usted no vio esta gente que se ponen a vender, que vienen de África pidiendo la independencia de Cataluña. Es decir, un señor que viene de África ya está pidiendo la independencia de Cataluña. Pues pedir la independencia de Cataluña la pide hasta el más pintado, hasta el de Albacete. Si esto hasta el de Albacete. Claro, si esto es un tema de que todo vale. Claro. Claro, aquí todo el mundo la independencia y después y vamos a ver si en esa independencia en Cataluña va a haber también la independencia de los diferentes pueblos de Cataluña. Yo quiero ser independiente de Cataluña y después de los pueblos, los barrios, y los barrios dicen, pues yo quiero, mire, yo me quiero ser independiente de Cataluña, de mi pueblo y ahora mi barrio. Y en el barrio dirá la calle X, mire, yo también quiero ser independiente de Cataluña, de mi pueblo, de mi barrio, y esta calle es independiente. Y en la misma calle un vecino dice, que yo, mi bloque quiere ser independiente también de todo esto. Y en ese bloque el vecino del quinto dice, yo quiero también ser independiente de todo esto. Y el hijo o la hija del vecino dice, mi habitación también independiente. Aquí todo el mundo es independiente. Podemos buscarle cuantas patas queramos. Y a ver qué independiente tenemos. Y después no solo eso, pues también será independiente de Extremadura, independiente de Andalucía, Canarias. Un presidente de una autonomía que se ponga al frente de una manifestación para cortar una carretera. Sí, normal. ¿Usted cree que es una persona responsable en sus cabales para estar enfrente de un gobierno? Si es la marioneta de Puigdemont, lo hace bien. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función? Esa, pues lo hace cojonudamente. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, Miguel Figueroa. Don Miguel Figueroa, muy buenas noches. Ya que me dio la oportunidad la señora que habló antes referente a que Franco, que éramos analfabetos, torpes éramos porque no nos manifestábamos, pero más torpes somos ahora que tenemos gente jóvenes preparada, que nos cuesta mucho dinero en nuestras universidades y se nos tienen que ir fuera. Ese es como punto de referencia. Referente a lo de que si el cable está, mira, ya se ha hecho todos los homenajes, el pueblo olvida rápido, ahora vamos a reforestar, vamos a hacer eso, pero es responsabilidad de a quien la tiene, seguramente que no la habrán, porque ahí se tapa mucho. Hoy en día me quiero centrar en el barrio de Terde, tuve una reunión pues, a través del fútbol y veo como Terde en un grupo 4 retira 6 equipos de fútbol alevín, porque no lo pueden mantener, me supongo, porque niños hay. Lo que no hay son políticos de gestores que puedan entender que cada municipio, los niños pueden hacer deporte ahí. Si hablamos de la obesidad infantil, si hablamos de las colas sanitarias, ¿y por qué no hablamos de una cosa que es muy natural, que es el derecho que tienen los niños a hacer deporte, un deporte regulado
entre todos, esos 33 municipios que tenemos, que por un motivo o por otro, hoy en día tenemos que pagar por un sistema que se llama federación, que me parece bien, pero con orden, pero colaborando, esos municipios, según dice, vamos a llevar, con todo mi respeto, porque sí que soy un creyente de nuestra Virgen del Pino, pero vamos a darle fe también a todos esos niños, de todos esos barrios, de todos esos municipios, a que tenga un derecho a hacer deporte, un derecho a que los cuide y a un derecho que los escolarice, no porque sus padres no los puedan llevar, no tenga. Nada más, pues me voy a cabrear. Don Miguel Figueroa, ha dicho usted una verdad como un templo. La mayor inversión que se puede hacer es en el deporte, así de claro. Hacer el deporte y sobre todo fomentar el deporte base. Es crear sociedad, crear, fíjese usted por dónde, en los propios deportistas. No, cuando salud, porque los niños necesitan, claro, hacer deporte. Hay comunicación, hay compañerismo, hay diálogo, hay disciplina, porque cuando hay muchos clubes que tienen esa disciplina dentro del organigrama del club, que observa, le hace un seguimiento, le exige incluso a los propios niños y niñas que practican su deporte, que saquen buenas notas, porque se preocupan también de esa educación, y esa es una labor social que hacen muchos clubes, que claro, que no interesa. Aquí lo que hay que hablar es de que si Messi metió el gol o está descontento, si el otro está triste, y hablamos de esos profesionales que cobran millonadas, pero de la labor social, que es donde va el dinero público, que es donde tiene que ir el dinero público, se le da la espalda a muchas entidades y clubes deportivos que deberían ser subvencionados el 100%. El deporte base debería ser subvencionado el 100%, que no sea un lastre, que no sea una carga para esas entidades deportivas. Ahora, si esas entidades deportivas quieren tener un equipo en primera, en segunda división, y traer a Chanito Golán, que cobra una millonada, eso sí es otro problema. Pero el dinero público debería ser subvencionado para esa labor que hace muchas entidades, que es un sacrificio, nada más que está abriendo la puerta y cerrando la puerta para que estos niños y niñas, y no se les reconoce esa labor social que llevan muchas entidades deportivas. Y sin ánimo de ningún tipo de interés, sino por ayudar. Al contrario, dedicando dinero y tiempo. Tenemos llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches. Buenas noches a los dos, Francisco, porque tenemos igual. Ay, que se me cambió, por favor. Bueno, no importa, porque yo tenía la tele puesta, pero le puse la mano encima al mando. Vamos a ver, yo le llamé a usted, don Francisco, antes de coger las vacaciones para el asunto del almacén de la Caja Ruda. Sí. ¿Lo recuerda? Sí, señora. Sí. Entonces, como ellos no han venido, ni usted habrá podido, porque usted dice que se quedaba con mi número, para ver lo que se podía hacer. Dos entrevistas con el diputado del común. Dos entrevistas. Sí. Espero tener la tercera y contar con el diputado común para exponer ese caso. Pues no han venido, don Francisco, y resulta que esto es la, yo de primera intención, donde iba, de primero iba ya a la, que es al lado del mercado de Las Palmas, del viejo, que le llama el edificio Haya, y hablaba con don Emilio Cabrera, que es el responsable de esto. Y sí, mi hija le ponía correo electrónico y todo. Eso era desde el 2017, de palabra. Pero ya después se ponía en contacto con mi hija. Pero nada, no, que lo mandaron unos papeles como que por correo electrónico. Como que ya estaban limpias. Y no es así, no la han limpiado. Ya está la lluvia, ya está el agua encima que tenemos por la parte adelante. Que por eso yo iba ahí, allá, a la emisora, a verlo al entrar, para si quería que lo pusiera ahí. Y luego también es que tengo por la parte de atrás de mi casa y después por la parte de adelante lo menos 5.000 kilos de cable de una esquina a la otra, que se coge tres huecos de calle y no hacen caso de poner dos postes. A ver dónde tengo que ir yo a reclamar esto. Pues esperemos a ver si viene el diputado común a esta casa. El lunes queríamos contar con la presencia, estuvo en el barrio La Solana, pero se tenía que trasladar a la hora que empezaba este programa, a las 7 de la tarde, y se iba para, me parece que la Lanzarote.
y no pudimos contar con la presencia del diputado común. Yo espero ya, que entonces usted ha andado con eso, don Francisco. Estamos en ello. Bueno. Pero como dice la cosa de Palacio, siempre va despacio. Sí, hemos de tenido Palacio la mala suerte esa, de poder dialogar y poner estos temas. Pues, fíjese usted por dónde, el señor diputado común vino a Telde y vino al barrio La Solana, pero claro, tenía se suspendió esa entrevista. Pero ya, bueno. ya. ¿Y sabe lo que le iba a decir? Que ahora desde que saque a Franco de la tumba se va a arreglar España. ¿Seguro? Seguro, sí, se va a arreglar España porque el presidente empezó por ahí y sigue por ahí, pero España no hace nada por España. Uh-huh. Ahora desde que lo saque se arregla España. Pues, don Francisco, a los dos. No nos olvidamos. Muchas gracias, si usted está en eso. Estamos Muchísimas gracias, sabe cuánto se lo agradezco, porque yo hablé con el chico el otro día y me dijo, entre en antena. La semana pasada lo intenté, pero la otra semana anterior me dijo, entre en antena, y no pude, porque es que la impotencia que se me pone... Que... Pues le agradecemos la llamada y le agradecemos, y le digo, estamos intentando, por lo menos traer, y vemos la voluntad por parte del diputado del común en solucionar, y por lo menos que alguien articule, porque si nos metemos en un procedimiento con un banco, imagínese el dinero que va a tener que gastar en un tema que se puede solucionar. Hombre, con esa denuncia que se eleva al diputado del común, el diputado del común se lo transmite a esta entidad bancaria, creo que habrá algún que otro peso para que se solucione. Sí, yo creo que con una cartita del diputado del común pues tendrá un poquito más de... Y es voluntad, lo que pasa es eso. Hemos tenido hemos concertado, en este caso, dos entrevistas con el diputado del común. En una de ellas tenía unos problemas personales y no pudo estar con nosotros. Y la última fue el pasado lunes, que estuvo en el barrio de La Solana. Pero sí, se tuvo que suspender porque íbamos a concretar esa entrevista a las 7 de la tarde, a las 4 de la tarde tenía ese compromiso con los vecinos y vecinas del barrio de La Solana, pero tenía que, a las 7 de la tarde ya tenía que estar volando porque tenía también otras reuniones. Estamos intentar por lo menos concretar esa entrevista y explicar un poco no solo el problema de usted, sino otros problemas que tenemos sobre la mesa, y a ver cómo nos puede asesorar y llevar a cabo, por lo menos buscarle esa solución a los vecinos y vecinas. Señora, gracias por llamar. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches, habla con Alberto Teixeira Álvarez desde el municipio de La Vega de San Mateo. Uh-huh. Don Alberto, muy buenas noches. Pues les envío a través del hilo conductor un cordial saludo, tanto para dirección Francisco Dávila y para ti Paco Olivares y toda la relación, y un saludo para Evi, para Kevin. Pues también compartido para toda la audiencia, pues una noche más con temperaturas fresquitas, ya se nota, ya casi ya estamos cogiendo la fresada para abrigarnos bien. Y nada, hoy he puesto unos temas sobre la mesa, sobre Thomas Kuhn, el Brexit, las actitudes histriónicas de Cataluña, la gente que está imputada en la política, todo un sinfín de actitudes también histriónicas que siguen D'Artagnan para defender el pueblo, la responsabilidad, los errores de los políticos y las empresas, etcétera, un sinfín de temas que han expuesto hoy sobre la mesa. Y bueno, hay gente que dice problemas psíquicos o problemas sociales, toda una paradoja consustancial de la filosofía psicológica y antropológica. Ortega y Gasset critica esa mentalidad del siglo XX, pues proyecta el futuro, en el futuro las soluciones del presente.
la España invertebrada de Ortega y Gasset, pues el dilema como sociedad, como nación, en el fondo es un dilema moral, dice él. Para Ortega y Gasset significa como cuando decimos estar de moral alta y moral baja. Ortega ve la mentalidad moderna en base a la idealidad que se violenta la realidad y supera esa falacia naturalista de que existe un abismo entre el ser y el deber ser. Si acudimos a un escritor, Alves Espinosa, él nos dice, los hombres se equivocan al creerse libres de opinión, que obedecen al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que la determinan, y por lo tanto su idea de libertad se reduce al desconocimiento de las causas de sus acciones, pues movidos por la influencia externa, pues que carece de fundamentación objetiva y de lo que se requiere conseguir con fomentar conductas higiénicas de una manera nada social democrática. Don Alberto, muchas gracias por llamar y por participar, y agradecerle por supuesto esa colaboración que siempre tiene con nosotros, un martes sí y un martes también, compartiendo la actualidad. Oye, hablando de don Alberto, hoy me acordaba que tenemos un compañero que hoy cumple años, y lo tenemos un poco lejos porque está en Madrid, que es Kevin. Pues sí, hoy es cumpleaños. Oye, ¿y si lo llamamos? No creo que a esta hora pueda coger el teléfono. Lo intentamos. Vamos. A mí se me ocurre, la verdad, que sí. Vale, pues damos paso, si me permite, a esa llamada, y si podemos, y me puedes pasar el número para pa llamar. Vamos a llamar a Kevin, vamos a intentarlo. Álvaro, vamos a intentar llamar al compañero, a ver si lo cogemos por sorpresa. Va a ser un poco difícil. Va a ser un poco difícil porque está... O más que complicado. Pero bueno, damos paso a la llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas, con Santiago. Don Santiago, buenas noches, amigo. Pues dígame, mire, usted. No, es que ya veo que este señor tiene la preferencia en la cadena de Canarias, ¿no? La de Canarias. Yo que soy un admirador de esta cadena porque... Y quisiera explicarme algunas palabras porque... Porque no es justo lo que están haciendo en ese pueblo de Tirol. Que en la carretera no hay nadie trabajando y tenemos... Y tenemos esos trabajos para llegar al pueblo y... Que no es imposible. Es imposible porque esta tarde mismo me rozaron el coche en Miraflor. Y no, y usted no puede hacer nada. Y la carretera cerrada. Lo que pues, podemos hacer es comunicarse a los políticos de turno. Que lo que podemos hacer es comunicarse a los pueblos. Desde luego, mire, no, mire, ahora subieron las contribuciones, pero ya ellos se subieron el sueldo. Y paga pueblo. Efectivamente. Es el que siempre paga. Bueno, pues nada, yo no le quería, bueno, ya veo que decir nada más, pero ya veo que este señor siempre ha sido el dueño de la cadena. Este señor de San Mateo. Hombre, una persona usuaria que llama y los teléfonos están abiertos y aquellas personas que llaman van participando. Si usted sigue llamando, pues seguirá participando. No es porque sigue llamando, pues sino nada, porque la línea está libre. Muchas gracias, Santiago. Y miren a ver si ustedes,
si se termina esa carretera, porque ya es un crimen lo que están haciendo. Bien, muchas gracias, don Santiago. La única manera es asumir nosotros el cargo del Cabildo Insular de Gran Canaria, del Gobierno de Canarias o del Gobierno de España para solucionar el tema de la carretera. Pero bueno, no nos presentamos a esa decisión. Pues hasta el propio ayuntamiento se le ha quejado al Cabildo, siendo del Partido Socialista, y viendo que tienen la carretera cerrada. La verdad es que es lamentable, ¿no? Parece que se han bloqueado, que se han acabado las PER del proyecto. Del proyecto inicial ha aparecido otro desfase. Ese es el tema. Por lo cual los proyectos nunca se acaban. Los estudios que se hicieron, parece ser que los que estudiaron suspendieron. Efectivamente, ese es el tema. Y ahora la empresa dice, mira, del proyecto que había, pues se acabó el dinerillo. Y aquí hay que ahora invertir. Es lamentable que eso suceda, porque obviamente los proyectos se hacen con gente responsable y que bueno, sí es verdad que puede haber algunas cosas que puedan salir, pero hombre, eso tiene que estar bien estudiado. No es que se haga un proyecto a la ligera, que para eso cuesta su dinero. Entonces no entiendo cómo se ha terminado el dinero a mitad. Hombre, porque se hace un proyecto, es igual que lo que le ha pasado al grupo gobierno del municipio de Mogán, de Ciuca de Mogán, con las obras que se ha llevado a cabo, tanto en los aparcamientos como en la guardería o escuela infantil, como le quieran llamar o colocar, que se ha visto que el proyecto que llevaban a cabo pues no era, aunque alguien avisaba y decía, oye, mire, que cuidado con esto, porque va, pues bien, se empecina, se hacen los proyectos, se llevan la inversión. Y cuando se ve que los estudios que se llevaron no son los que tenían que llevar. Hay una cosa que se llama la baja temeraria. Si usted permite que una empresa se presente con una baja que son temerarias, pues puede suceder esas cosas. Luego no pueden cumplir, ¿entiende?, con lo que se dice. Por lo tanto, los proyectos pasa tres cuartos lo mismo. Se le adjudica a los técnicos, y los técnicos, pues para coger un proyecto, pues bajan lo que bajan y no lo hacen como tienen que hacerlo. Con sus estudios correspondientes, pues cuesta su dinero. Pero yo creo que alguien tiene el conocimiento, ¿no? Y cuando se tiene el conocimiento, ya se sabe muy bien que si una botella de agua vale un euro, nadie me puede venir a un concurso y decir que a 25 céntimos. Sí, pero el proyectista, cuando hace el proyecto, tiene que saber que allí hay una piedra o allí hay tierra. Si usted no sabe, pues la piedra cuesta más dinero en quitarla que la tierra. Porque a lo mejor hay que picar o hay que poner dinamita. Eso lo tiene que estudiar antes para saber el valor que cuesta eso. Pues para eso se hacen los estudios, ¿no? Claro, pero como ya le comentaba, la baja temeraria, yo pues voy a hacer un proyecto que me voy a ver si me ahorro por aquí, si me ahorro por allá, y al final pues sale de estos errores. Pero errores que se saben que se va a cometer. Porque es que no estamos inventando nada nuevo. Porque yo creo que cuando hay unos estudios, hay una experiencia, ya se sabe. Y vuelvo, lo repito, si yo saco a concurso, miren, el suministro del agua para el ayuntamiento, miren, y el concurso se presenta empresa. Yo hago un estudio de mercado. El estudio de mercado me dice que el precio de esta botella de agua, que no es, pero yo le voy a poner un precio, oscila entre 75 y 1 euro. Y alguien se presenta al concurso y me dice que me la pone a 25 céntimos. ¿Qué agua es esa? ¿O qué suministro me va a dar? Pero eso es lo que pasa. Por alguien eso, dirá, oye, mire. Por eso en el Cabildo ha habido muchos problemas de ejecuciones, de adjudicaciones de obras. Ahora, a sabiendas de que no me vas, porque cuando alguien sabe eso, dice, a sabiendas de que no me vas a suministrar, porque habrá algún estudio que dirá, oye, hágame un estudio de este proyecto que este señor que dice que este agua me lo va a vender a 25 céntimos. Y me dirá, mire, cuidado que esto es un pirata. Y dirá, oye, cosas, mira, que algunos no tienen en cuenta. Pues que se tiene que tener bastante en cuenta. Y si no lo tienes en cuenta, por eso yo decía que pedirle responsabilidad a aquellos que cometen los errores. ¿Por qué? Porque lo que no puede hacer usted es un proyecto
y luego no se pueda terminar. Porque usted es un profesional, por ejemplo, usted está con el en el mundo de los residuos, y usted lo llamará a una administración para decirle, oye, mire, o se saca a concurso, mire, vamos a hacer la recogida de residuos X, y con todo lo que conlleva, y usted se presenta al concurso, y usted ve que la empresa que le va a dar el concurso es la empresa, cuando la recogida de ese residuo o tratamiento de ese residuo cuesta 10 euros y hay una empresa que lo hace por 2 euros, usted dirá, es imposible. Claro, claro, pero eso pasa, eso pasa. ¿Bien? Y a lo mejor se ponen mejoras, incluso hay proyectos que se ponen mejoras que luego no se cumplen. Sí, pero eso es otra historia. De eso hablaremos largo y tendido otros días, porque ya el tiempo se nos ha ido. Eso pasa en la administración, por eso le digo que son... Todavía es estamos esperando en Telde, hombre, todavía estamos esperando. ¿Ustedes sabían, los ciudadanos y ciudadanas de Telde, que cuando se adjudicó y se llevó a cabo el proyecto, tanto del Centro Comercial Las Terrazas como el Centro del Mirador, en ese concurso y en ese convenio entre el ayuntamiento y el promotor, había unas mejoras, un asentamiento de unos proyectos que se tenía que llevar a cabo para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de Telde? Dicho, incluso se le ponía una fianza, ¿no? Dicha fianza se la ha devuelto a ese promotor. ¿De esa fianza se ha ejecutado esas obras? ¿Cuándo se van a ejecutar? ¿Cuándo se va a llevar ese proyecto? Pues mire, desde la época del gobierno del Partido Popular, conjuntamente con Ciuca, conjuntamente con Coalición Canaria, se habló al inicio de ese gobierno. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Pues fíjense por dónde, que ni se ha hablado, ni se ha ejecutado, ni el gobierno, ni la oposición, ni la otra oposición, ni el otro gobierno. Tanto monta, tanto Isabel como Fernando. Don Francisco Dávila, un placer. Y a ustedes, por supuesto, un millón de gracias por estar un martes más compartiendo este tiempo de Hablando Claro. Don Santiago, no se enfade, hombre, no se enfade. Los teléfonos se abren a toda la ciudadanía de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria, por la participación. Uno tendrá más suerte, otro tendrá menos suerte. Pedimos disculpas, pues se saturan las líneas, pero aquí nadie tiene ningún privilegio a la hora de participar a través del hilo telefónico. Al contrario, estamos agradecidos a aquellas personas que intervienen a través del hilo telefónico y, por supuesto, pedimos disculpas a aquellas personas que no hayan podido intervenir a través del hilo telefónico. Señores, muchas gracias. Y el próximo martes volveremos nuevamente con todos ustedes, por supuesto, aquí en Canal 4 TV, Hablando Claro.